hoy para ese evento importante contamos con la presencia de la orquesta Los Super Internacionales del Ande, así como una de las mejores bandas, Banda Bosch Yaungo Sima. Ciertas habilidades, así es. Para él quiero pedir la presencia del público presente el día de hoy. Un fuerte aplauso. Quiero escuchar las palmas. ¡Feliz cumpleaños para el cine! Bueno, para la próxima va a tener que aplaudir más fuerte, porque no he escuchado, pero aquí está. Ya, entonces, señoras y señores, ya nos preparamos. En unos minutos más vamos a desarrollar la ceremonia central de este homenaje especial con motivo de la celebración de sus 50 años de Alcide Mendoza Freas. ¡Una vez más! ¡Que se vea la palma para ti! Felicitarle, abrazarle, además decirle las expresiones más bonitas que nos une con Alcides Mendoza y su familia. Hoy no nos quedamos sentados, sino compartir en todo momento hasta las últimas ocasiones. Señoras y señores, esperamos el inicio de la ceremonia central. Adelante, maestro. Señores de la banda de músicos, que el día de hoy nos acompaña. Les saludo a los seis. Por la esposa de nuestro amigo coronel Juan Chía, así como Marisol y Miguel Lugo, su comadre de Alcides, madrina, uno de sus hijos de Danilo, siempre juntos en las buenas y en las malas. Muchísimas gracias. Profesor Mauro Vega, ¿se encuentra el profesor Mauro Vega? Bienvenidos, don Mauro Vega, alcalde distrital de Huayllapampa. Gran amigo de muchos años de Alcides. Pobre Gómez, un amigo también muy especial. Guillermo Cáceres, siempre buscando el desarrollo de Huayllapampa. Doctor Fernando Barrote, asesor legal en materia civil de nuestro amigo Alcides, un compañero de lucha, constituye un gran equipo de trabajo. Esperando acá, por favor. Muchas gracias a la mesa número 11, la familia Flores. Flores Flores. Grandes amigos y vecinos, la señora Mabel Flores, la señora Mabel, más que una vecina, una familia. Bien, aquí se está la promoción. Promoción Bodas de Plata del Colegio San Lorenzo de Marca. Ahí está Vicky. Muchas gracias, Vicky, Marilí, Bustamante, Vilmer, Pajuelo, Jesús, Toledo. Gracias por su presencia en este día especial. Aquí estará Luz Mendoza. Luz Mendoza es más que una hermana. Una segunda tarde para todos los hermanos de Mendoza Arias. Ahí también los hermanos, don Aurelio Méndez Solís. Es el señor padre de Cintia Jiménez, esposa de nuestro amigo Alcides. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Mesa número 14, la familia Iso Gómez Rojas. Muchísimas gracias
por su cariño de siempre a nuestro amigo Alcides, pero además por la ayuda de nuestros mejores amigos de Alcides, que es la ciudad de Huella Pampa, que esa vez está Roberto Leras. Les saludo a mi sede. Saludamos a nuestro amigo Fernando Gómez Puebla, el primo Francis. Homero Mendoza es el hermano mayor de Alcides. Siempre unidos, gracias por estar presente con toda su familia, Homero. Jenny, la gran familia, la familia, la familia de gracias a los amigos, gracias a muchísimos años. Y nosotros con la gente de Álvaro, aquí también está el señor Carlos Hernández, amigo de toda la vida. Jesús Flores, el amigo de Soso, nada natural, de Guadalupe Herrera, a su señor por familia, a mi hermano Gómez, a la hermana de todos los amigos y toda su familia. Gracias a Dios. La gente del hotel son de Tripalpa. Máximo de hoy, Máximo de hoy, ves a esta hora de hoy, Claudio Rodríguez, Roland Rodríguez, Hermita Perfecto, nuestra familia vida de la vida. Gracias por su atención y su confianza. Muchísimas gracias. Vamos, banda, amigo mío. Don Efraín Robles y sus esposas, Rosario Jerónimo, señor Abel Robles, Leyes y Blanco. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro amigo Alcibiades y su esposa. Damos paso a nuestro amigo Luciano. Señoras y señores, al momento oportuno de dar la bienvenida a la mega gira de día de hoy, Alcibiades Mendoza Reyes, acompañado de su linda y hermosa de día de hoy. Una fecha muy importante y la que compartimos en este recinto. Alcides Mendoza está acompañado con su esposa, la señora Cintia Jiménez Moreno. ¡Felicidades! ¡Que se venga la palma! ¡Fuerte la palma! Damas y caballeros, momento especial. Iniciamos en esta ceremonia central haciendo una pequeña remembranza de su vivencia, de los momentos que ha compartido con la familia, los amigos, aquellos entrañables amigos que hoy comparten este día especial. Una vez más, ¡fuerte las palmas para el siguiente cosa! Gracias, un agradecimiento y un aplauso para la banda Bosch. El día de hoy comparte este día tan especial como homenaje de sus 50 años
de Alcides Mendoza Breas. Primo, hermano, el día de hoy felicitarte y desearte éxitos en esta vida tan especial. Yo quiero solicitar la intervención de la orquesta Los Super Sensacionales. Grande. Para la próxima, señores, estar atentos, los músicos, no debe haber espacio. Vamos a acompañarle cantándole el Happy Birthday por estos 50 años. Todo el mundo con las palmas acompañamos el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz 50 años, Alcides Mendoza Breas! Vamos a cantarle. Feliz cumpleaños, Alcides. Palmas para el cumpleañero. Que se vengan las palmas para Alcides Mendoza. ¡Fuerte las palmas! Estimados hermanos, con tu permiso, Alcides Mendoza, con el permiso de su señora esposa, la señora Cintia Jiménez Moreno, y el permiso de la familia, el día de hoy, permítame agradecer precisamente por esta oportunidad de estar contigo en esta fecha tan especial, Alcides. Hoy me toca la responsabilidad de conducir esta ceremonia en honor a la amistad, en honor a la familia y en honor al respeto que siempre nos hemos profesado a lo largo de esta existencia. Y a mí particularmente me llena de orgullo, me llena de satisfacción y mucha alegría que estés aquí acompañado por la familia y celebrando tus 50 años. Estimados hermanos, el de estar aquí presente y ser testigo de este acontecimiento especial es algo invalorable. Tiene alta significación. El de estar aquí compartiendo esta ceremonia y celebración de sus cumpleaños de Alcides es para recordar, llevarlo en nuestra mente y en nuestros corazones. Inolvidable. Y cada momento que podamos vivir, seguramente que Alcides la guardará y la seguirá cultivando y conservando a lo largo de su existencia. Seguramente que estos trajinar de 50 años es una etapa muy importante, mucho más reflexivo, quizás mucho más analítico, pero con la esperanza de que en base a eso seguirá siendo pilar fundamental para su familia, para su esposa, sus hijos, sus hermanos y para la sociedad Hueyapampina, de donde proviene Alcides Mendoza. Hoy nos ha juntado a todos. Gracias a Dios que compartimos este momento especial. Dicho eso, quiero pedirles un fuerte aplauso y decirle feliz cumpleaños
Alcides Mendoza. Damas y caballeros, un momento oportuno para anunciar la presencia de quienes están aquí. Está su señora esposa, la señora Cintia Jiménez Moreno. Un fuerte aplauso para ella, la compañera de su vida. Está también acompañado por su madre, la autora de sus días, la que siempre la ha soportado cuando era niño, cuando era joven, y hoy todavía sigue soportándole sus cosas a Cide Mendoza, la madre. También está acompañado por sus hijos. Está con nosotros Joan, felicidades. Está también con nosotros Danilo. Y Valentino es la que acompañan en esta mesa de honor. Para ellos un fuerte aplauso, por favor. Seguramente voy a anunciar en el correr del tiempo de este momento de ceremonia, están presentes aquí algunos personajes que van a dar su discurso de homenaje. Por espacio, voy a primero terminar la intervención de aquí de la familia, luego voy a solicitar la presencia de las personas a quienes hemos designado para que nos dejen su mensaje en esta fecha muy importante. En primer lugar, permítame anunciar la participación de la señora Cintia Jiménez Moreno, que tiene una inmensa responsabilidad de haberse convertido en su compañera de vida. En esa compañera que no ha desmayado a acompañar en este tramo de la vida, entre altibajos, éxitos, seguramente muchas caídas también. Señora Cintia Jiménez Moreno, sus palabras en esta fecha tan importante como celebrando el onomástico de su esposo. Buenas tardes, queridos amigos y familiares. Quiero empezar dando gracias a Dios por permitirnos estar reunidos el día de hoy para celebrar el cumpleaños de mi querido esposo, Alcides Mendoza Brías. Asimismo, les doy un caluroso bienvenido a todos ustedes. Alcides, hoy quiero expresarte un inmenso agradecimiento porque has demostrado ser un excelente hijo, hermano, amigo, esposo y sobre todo un excelente papá. Eso es lo que más valoro y admiro de ti. Te deseo de todo corazón que hoy lo disfrutes al máximo, porque hemos preparado con mucho cariño y dedicación para que lo disfrutes. Para terminar, quiero pedir a Dios y la vida que te den salud, felicidad y sobre todo paz en tu corazón. Te deseo un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Damas y caballeros, yo quiero recoger las últimas palabras de una esposa esmerada, de una esposa que quiere con tanto aprecio y cariño. Que Dios te dé salud, vida, paz en tu corazón. Indudablemente que son palabras que queda reflejado en la sana intención de seguir adelante. Damas y caballeros, seguidamente
Permítame anunciar la participación y su mensaje al hijo mayor, Joan Mendoza. Bien, buenas tardes con todos. En primer lugar, darle las gracias a Dios por permitirnos estar acá reunidos, celebrando los 50 años de mi papá. Agradecido con cada uno de ustedes que se toman un tiempo para poder estar acá presentes. Dice una frase, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Y considero de que mi papá es uno de ellos, porque desde muy joven la vida se le puso muy complicada, le puso desafíos, le puso dificultades, o siempre supo sobresalir, afrontarlo y siempre tener la frente bien alto. Papá, desde que te conozco, desde que tengo uso de razón, siempre he sabido cómo ha sabido afrontar la vida. Creo que tú no conoces lo que es la pereza. Eres un hombre muy chamba y es algo que admiro de ti. Es algo de que yo me pongo como ejemplo, que siempre pones la familia adelante y que busque nunca nada le falta a tu familia. En este día, Padre, quiero que disfrutes tú acá a la familia, a tus amistades. De verdad, solo quiero decirte gracias por aprender a ser el padre e hijos que siempre quise que seamos. Gracias de verdad por siempre estar en los momentos que más te he necesitado. Gracias de verdad por siempre confiar en mí. Y solo decirte, viejo, de que disfrutes de estos 50 años de mucha sabiduría y experiencia, y espero que todos juntos pasemos un bonito día el día de hoy. Gracias. Fuerte las palmas. Un abrazo de hijo a padre. Y a propósito, Joan, él es de profesión periodista. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Colega nuestro, comparte el día de hoy, en esta fecha tan importante, en la celebración de su onomástico de su padre. Seguidamente, me toca anunciar también a Danilo Mendoza Jiménez, que es también hijo del matrimonio, y su mensaje respectivo. Buenos días con todos. Hoy día es un día especial, no solamente para mí, sino también para todos nosotros, porque estamos reunidos aquí para celebrar el cumpleaños de una persona extraordinaria, mi querido padre. En esta ocasión, no solo quiero resaltar los años de vida desde su nacimiento, sino también los momentos y maneras en las que has enriquecido nuestras vidas a lo largo de los años. Si tuviera que compararte con algo, yo creo que serías una fuente inagotable de sabiduría, de amor y sobre todo de apoyo. Porque siempre has estado ahí para nosotros, cuando más te necesitamos. Obviamente con la seriedad que le caracteriza, pero siempre con un abrazo reconfortante. Es un hombre que ha trabajado incansablemente para darnos lo que necesitamos, pero sobre todo lo que nos merecemos. Que no solamente celebramos el pasado, sino miramos hacia el futuro. Estoy seguro de que en tu vida vas a vivir más experiencias como estas, inolvidables y de las que nunca vas a poder olvidar. Así que en nombre a los que todos te queremos, quiero decirte que te amamos y apreciamos y que cada día contigo es un regalo y cada día que pasa lo aprecio de verdad. Que este año nuevo para ti esté lleno de felicidad, de salud y de éxito. Que este día signifique para ti
un nuevo capítulo en tu vida con momentos inolvidables. ¿Qué más te puedo decir? Feliz cumpleaños, papá. ¡Buena! ¡Buena, Danilo! ¡Buena, Danilo! Un abrazo profundo. Extraordinario. Felicitaciones, Danilo. Indudablemente, un bonito mensaje. Seguidamente también me toca anunciar la participación de Valentino Mendoza. Vamos a escucharle. ¿Qué le dice Valentino a su padre? Buenas tardes a todos. Mi mensaje es el siguiente. Buenas tardes a todos los familiares y amigos que forman un papel muy importante en la vida de mi querido padre Alcides. Que este día, el 10 de septiembre, cumple su onomástico de 50 años de vida. Quiero darle las gracias a Dios por permitirnos festejar este día que mi padre tanto soñó. Padre Alcides, te quiero decir muchas gracias por comprenderme y escucharme todos los días de mi vida y en los momentos que más te necesité. Espero algún día ser como tú, tan buena persona. Las palabras se quedan cortas para expresarte lo mucho que siento por ti. Todos te amamos y te deseo un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bien, Valentino. Un abrazo. Ahora voy a pedir por favor a los hijos tomar su asiento para dar pase a la mamita. Vamos a ofrecerle un fuerte aplauso a la mamita linda Agustina Breas para que pueda tomar. Permítanme anunciar la presencia de los hermanos. Por favor, ponerse a la diestra, izquierda y derecha a Luz Mendoza, Homero Mendoza, Vladimir Mendoza y Lenin Mendoza. Los viejitos también, por favor. A ver. En primer lugar, ahí están los hermanos. Un fuerte aplauso, por favor. Está Luz, está Homero, está Vladimir, está Lenin Mendoza. Primero a las damas, por favor. A la señora Luz Mendoza para su intervención correspondiente. Buenos días con cada uno de los presentes. En primer lugar, doy gracias a Dios por haber permitido estar reunido en este día muy especial por el onomástico de mi queridísimo hermano Alcides Mendoza Bea. Decirte a ti, hermano, gracias como eres, ejemplo de la sociedad, columna de la familia, siempre estás pendiente de mí. En este día muy esperado, quiero desear que sigas cumpliendo muchos años más de vida, cumpliendo sueños. Decirles a ustedes, familiares y amigos, gracias por brindarnos su valioso tiempo, honrándonos con su presencia. Te agradecemos de todo corazón, gracias. Fuerte las palmas. Siempre Alcides Mendoza ha sido un referente en la familia. También es un referente en el seno de esta familia, este núcleo familiar que siempre ha estado secundado por sus hermanos. De tal manera que el día de hoy voy a anunciar la participación
y su mensaje correspondiente por este 50 aniversario de vida de Alcides Mendoza a Homero Mendoza Breas. Buenas tardes con todos los presentes. Agradecerles a cada uno de ustedes con honrarnos con su presencia en este día tan importante, tan trascendental para toda la familia. Porque hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día tan especial para todos y cada uno de nosotros porque se trata de una fecha tan importante del onomástico de mi querido y amado hermano Alcides Mendoza. Tantas cosas quisiera decir en esta tarde, pero nos apremia el tiempo. Solamente para decirte, hermano, te quiero desde el fondo de mi corazón. En mi mente cabe en esta tarde nuestras épocas vividas de nuestra infancia, de siete corazones, cinco hermanos, papá y mamá, donde disfrutamos el verdadero amor en un hogar. La vida nos fue dura, pero no imposible para salir adelante. Y tú has sido uno de los pilares fundamentales, siempre muy pendiente de cada uno de nosotros. Hablar de Alcides es hablar de un mejor amigo, del mejor papá, del mejor hermano, del mejor esposo, del mejor cuñado, del mejor tío, del mejor abuelo y de todo en conjunto. Hermano, solo le pido a Dios, ruego con todo mi corazón que te conceda muchos años más de vida, que siempre te bendiga y que ilumine tus pasos y que no solamente pues hoy cumpla 50 años, sino muchos años más de vida. En el fondo de mi corazón, hermano, te quiero y te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, hermano. ¡Fuerte las palmas! Que se venga ese abrazo. Un abrazo de oso. Hoy tenemos la presencia de Vladimir Mendoza, un hermano querendo, su mensaje en esta fecha tan importante. Gracias. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por esta brillante oportunidad de celebrar los 50 años del onomástico de mi hermano Alcides, el tercero de los hermanos. Bien lo ha dicho mi hermano Homero, hablar de Alcides en realidad es bastante largo. Todos conocemos como amigo un excelente ser humano, como padre, un padre excepcional, como hermano, un hombre muy virtuoso que siempre ha llevado la unidad familiar en fiel cumplimiento del legado de mi padre, que en paz descanse, don Simeón Mendoza Florián. Hermano mío, quiero expresarte esta tarde el profundo cariño y respeto que te tengo. Solo quiero pedir al Altísimo que Dios te bendiga muchos años más de vida, que te dé una fortaleza de siempre. Eres un hombre luchador, eres un hombre muy forjador. No quiero cansar a los presentes, solo decirte que sigas cumpliendo muchos años de vida y en mí siempre tendrás ese hermano que esté dependiente, que te ama y te quiere con todo tu corazón. Felicidades, hermano. Las palmas. Hoy también anunciamos la participación de Lenin Mendoza Breas,
El micrófono, por favor, para el hombre. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Mi participación en este día va a ser breve. Pero no obstante ello, quiero empezar agradeciendo a Dios, porque sin ello no sería posible estar el día de hoy todos acá presentes. En realidad, el día de hoy es un día muy especial para mi hermano, que lo esperó con mucho agrado pasarla con cada uno de ustedes. En realidad, han albergado el día de hoy muchas familias, sobrinos, amigos de años. Siempre me decía Alcides, Lenin, el día de mis 50 años la quiero pasar con todas las personas que yo deseo. Y podría yo decir, sueño cumplido. Me gustaría hacer reseñas con Alcides, pero en realidad no me gustaría cansarle porque han venido a disfrutar el día de hoy, como nunca, pienso yo. Alcides, o con Alcides empezó nuestro, aparte de ser hermano, nuestro tema laboral, cuando yo cursaba tercero de secundaria, desde la calle. Empezamos los dos a hacer cosas pequeñas como cosas grandes en la vida. Me siento muy emocionado el día de hoy. En realidad, solamente quiero decirte en dos palabras: el amor profundo que te tengo, el sentimiento, sinceramente, en el profundo de mi ser, Alcides. Siempre te dije, tú has logrado muchas cosas en la vida, todo, pero solamente le pido a Dios que te dé dos cosas: salud y vida, para que sigas compartiendo. A la vez, para terminar, quiero agradecer a mis grandes amigos acá presentes, porque los amigos de Alcides son mis amigos. Y el día de hoy que las veo de mucho tiempo, me gustaría nombrarlas, pero sería extensivo. Espero que la disfruten disfruten de la mejor manera, estimados amigos y familiares. Y si en algo nos equivocamos, y si en algo quizás no está a la altura, que nos perdonen, por favor. Que disfruten y pasemos de la mejor manera. Yo sé que hay muchos amigos que también gustaría dar algunas palabras. Muchas gracias. Fuerte las palmas para Lenin Mendoza Breas. Muchas gracias a los hermanos. Voy a pedir, por favor, retornen al asiento, a su ubicación correspondiente. Gracias por esas palabras maravillosas que han podido dejar en esta fecha especial para Alcides Mendoza. Seguidamente voy a invitar, por favor, a la mesa de honor al comandante Javier Díaz de la Vega, por favor, para que nos honre con su presencia. Asimismo, al doctor Martín Silva Chumbe. También invito al profesor Maurto Vega Vázquez a la mesa de honor, por favor. El comandante Javier Díaz de la Vega está con nosotros. Lo mismo el doctor Martín Silva Chumbe y el profesor Maurto Vega Vázquez también está con nosotros en su calidad de alcalde distrital de Huayapamba. Para ellos, un fuerte aplauso, por favor. Hoy están presentes los amigos y hay que darle un alto valor significativo, la palabra amistad. Y esa amistad se ha forjado de paso en paso, año tras año. Muchas de las veces ha tenido que pasar altibajos también en la amistad, pero es la fortaleza de ser amigo que nos ha mantenido vigente hasta el día de hoy, creo yo. Entiendo, en ese sentido, permítanme invitar su palabra al comandante Javier Díaz de la Vega. Él es comandante de la Policía Nacional del Perú. Adelante, comandante. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Sorprendido por el llamamiento
a la mesa de honor por mi amigo Alcides Maurilio para brindar unas palabras por el día de su cumpleaños. Y digo sorprendido porque no estaba planificado mis palabras. Estaba como uno de ustedes participando de sus 50 años. Sin embargo, es regocijante para mí el saber el aprecio que me tiene Alcides Maurilio y estar dentro de la esfera amical que él considera dilecta. Hemos escuchado los sentimientos transmitidos por su esposa, hijos y por sus hermanos. Yo voy a manifestar pero el sentimiento amical. Y para ello quisiera coincidir con todos ellos cuando mencionan al Todopoderoso, a nuestro Dios que te ha permitido mantener con una fe inquebrantable durante estos 50 años, durante el tránsito que has tenido en la historia de tu vida. Adolescencia, juventud, formaste un hogar sólido. Y rescato las palabras de Valentino, cuando Valentino le dice a su padre públicamente: papá, quiero ser como tú. En ti encuentra la perfección. Eso es algo que aspiramos muchos padres. Llévatelo como un mensaje. Cuando una de tus hermanas te dice: eres la columna vertebral de la familia, qué tan importante, qué valioso ser humano tenemos ante nosotros. Y eso es porque ha tenido un comportamiento probo, ha sido íntegro, se ha esforzado, y esa fe del Todopoderoso te ha permitido ser resiliente, sobreponerte ante esas adversidades que en algún momento dijo tu hermano Lenin Honoré. Hemos hecho pequeñas y grandes cosas. Una de esas grandes cosas te ha permitido hoy día cumplir 50 años de vida, un decalustro, un aniversario importante donde refleja la madurez del ser humano. Vamos a hacer un recordaris de la Biblia, en el libro Levítico, cuando Dios declara el año 50 un año santo. Cuando Dios le dice al hombre, en esa edad de los 50 años, aparte de la madurez, te voy a brindar esa libertad para que te libre de todas las debilidades que tuviste de los 49 hacia atrás. Pues hoy esa libertad hace que estés reunido con todos tus amigos, con toda tu familia. Y yo te sintetizo en un fuerte abrazo y un estrechez de mano. Feliz cumpleaños, mi querido Alcides Maurilio. ¡Fuerte las palmas! Un bonito abrazo el día de hoy. Ese es el valor de la amistad, que indudablemente se ve reflejado cuando uno está en tantas oportunidades que la propia vida nos las ha dado. Seguidamente, permítanme anunciar la participación del doctor Martín Silva Chumbe. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a Dios siempre, como dijo antes, Dios está presente el día de hoy aquí. Quiero comenzar este discurso en homenaje a mi amigo Alcides, porque siempre nos tratamos así, si bien en el teléfono lo tengo o contacto, amigo y hermano de Alcides, así, tal cual. Érase una vez en una guerra, una batalla, había un soldado que se había enterado que su amigo había caído, herido, de muerte. Entonces pide permiso a su general y le dice: mi general, quiero ir a salvar a mi amigo. El general dice: ¿cómo vas a ir? Ya quizá está muerto. No te doy el permiso. Haciendo y no acatando las órdenes, este amigo va en busca y en pos de salvar a su amigo. Después de un día, regresa cargándolo. El general le dice: ¿está muerto? Sí, está muerto. Entonces, ¿valió la pena que vayas hasta ese lugar arriesgando tu vida para salvar a un moribundo? Y este soldado le contestó: sí, valió la pena, porque cuando llegué todavía estaba vivo. Me miró a los ojos y me dijo: te estaba esperando, sabía que vas a venir por mí. He comenzado con esta historia porque
eso es lo que determina la personalidad de mi amigo Alcides. Todos los que lo conocemos, familia y amigos, se han dado cuenta que él se preocupa por los demás. Siempre está queriendo ayudar a los demás, inclusive a los que no conoce. Yo siempre digo, quizá mi amigo Alcides no pueda salvar el mundo, pero estoy seguro que Alcides va a salvar el mundo de esa persona que ayuda, de ese familiar que ayuda, de ese amigo que ayuda. Y ahí entiendo cuando Dios, hecho hombre, vino acá a la tierra y uno de sus seguidores le preguntó, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Y Jesús lo contesta y le dice, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, tu corazón, tu alma. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Son las dos bases de la ley de Dios. Eso lo entiendo el día de hoy, porque Alcides es así. Ama a su prójimo como a sí mismo. Por eso pienso a veces, cuando uno reza y le dice a Dios, por favor, envíame un ángel protector. Yo creo que Dios me escuchó en algún momento, y aquel 2008, en el cual lo conocí, gracias a un amigo en común también, son 15 años de amistad, me envió un ángel. Un ángel que estaba ahí conmigo en las caídas, en las derrotas, en las fortalezas y en los éxitos. Porque esa es la del amigo, aquel que llega cuando todos se han ido. Mi amigo Alcides, mi hermano, los que te quieren conocer, creo que acá el primer hermano ya dio remembranza de vida. Pero lo que tú eres es gracias a tus padres. Gracias a don Simeón Mendoza Florián. Gracias a doña Faustina Preas Ramón. Como dice el dicho, todo árbol da buenos frutos. Y los buenos frutos que eres tú, Alcides, tu hermana Luz, tu hermano Homero, Lenin, Vladimir, con los cuales, con tus hermanos también compartimos una amistad, porque así es la vida. Así como tú eres mi amigo, tus hermanos también son mis amigos. Y eso viene de dos árboles más fuertes que un roble, porque han dado buenos frutos. Un buen árbol jamás dará malos frutos. Amigo Alcides, yo estoy muy orgulloso y es un privilegio mayor de que me hayas dado la oportunidad de decir estas palabras que te dio. No hay que tener temor de decir te amo entre hombres, pero yo sí te amo. Te amo con todas las fuerzas, con todo el corazón, porque tú eres el hermano mayor que yo quizás no tuve y que siempre quiero. Y no quiero cansarle más, no tengo una gran voz. No tengo una gran voz, mi amigo Alcides, pero quiero terminar mi discurso cantándote una canción que dice lo que yo siento por ti, hermano, pero no me salga muy mal, estoy un poquito afónico, pero ahí va, para ti mi amigo Alcides. Feliz cumpleaños, gracias a todos por venir, gracias por compartir estos momentos tan bonitos con Alcides y su familia. Alcides, gran hombre. Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aún que eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos
muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Gracias, mi amigo, feliz cumpleaños. Gracias a su esposa Cintia, a sus hijos Johan, Danilo y Valentino por estar aquí el día de hoy. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma realmente en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo en cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. Y se llama... ¡Buena! ¡Que se vengan las palmas! Un abrazo con el doctor Martín Silva Chumbe. Gracias a toda la familia, especialmente a los hermanos, a la señora Cintia, a Johan, a Valentino y a Danilo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Martín, vamos a tener que cantar también más luego, a las 12 de la noche, para cerrar con broche de oro esta noche. Seguidamente, permítame presentar al profesor Maurto Vega Vázquez, que viene desde el distrito de Huayapampa para compartir este momento tan especial en el cumpleaños de Alcides Mendoza Breas. Profesor, su palabra. Muchísimas gracias, maestro de ceremonia. Mi gran amigo Alcides Mendoza Breas, su dignísima esposa, el mejor fruto, por supuesto, sus hijos, que se ve. Mamita linda, a Cuchita, a sus hermanos, a cada uno de ellos, por cierto. A ustedes, colonia guayapampina, sentada acá en la ciudad capital. Hermanos de marca, de las vertientes, por supuesto, he escuchado también. Hay hermanos de Huancavelica, de Pucallpa. Eso es el resultado, por cierto, de un gran hombre que ha venido conquistando estas grandes amistades a través de su perseverancia, pujanza, fortaleza y proyecto incansable de construir, por cierto, una familia sólida y como lo está demostrando. Soy un ser humano, como todos ustedes. No todo es, de repente, de ser autoridad y señorita, enfrascarse en los trabajos que corresponde, en el aspecto político, conducir los destinos del pueblo que me eligió. También es compartir con un gran hermano, con un gran amigo, por supuesto, Alcides, quien en los inicios, por cierto, cuando empezábamos de repente con proyectos políticos sencillos, me dijo: sí, profesor, podemos hacerlo y lograrlo. Tuvimos reveses, Alcides. ¿Y qué me voy a olvidar? Que llegó en barro, en lluvia, para levantarme la moral en los momentos de repente
de revés político, sí tuvimos dificultades, pero siempre con la perseverancia remontamos esas dificultades y hoy nos tiene, por supuesto, por segunda oportunidad en el gobierno del distrito de Huayapampa. Incansablemente estamos trabajando, estamos luchando. El día de ayer precisamente firmamos un convenio valiosísimo, por supuesto, en el gobierno regional de Ancash para Tupayauta, la tierra, el terruño que te vio nacer, por supuesto, para saneamiento básico, 5 millones de soles para Huayapampa, por cierto. Y todo ello se ha podido lograr con, señorita, la perseverancia de los hermanos Mendoza Breas, de cada uno de ellos. En los tiempos que fui director de la institución educativa, director, yo voy a tener que aportar, voy a apoyarte, director. Siempre han tomado la delantera. Yo realmente me lo merezco. Mucha gratitud por parte de usted, Alcides. Inmensa alegría y satisfacción de estar acá al lado tuyo. Y realmente decirte un feliz cumpleaños de corazón. Que Simeón Mendoza Florián, desde lo alto, por supuesto, esté festejando y celebrando tus 50 años como te lo mereces. Que todos los amigos, por supuesto, toda Colonia Huayapampina, festejen y aplauden este gran triunfo. Esta pomposidad, esta elegancia, esta organización maravillosa es fruto del esfuerzo tuyo, por supuesto. Un hombre perseverante. Un hombre que me ha traído libros de motivación a mi biblioteca, por supuesto, de mi institución educativa San Gregorio de Huayapampa. Admirador del doctor Guay, tus zonas erróneas. El cielo es el límite. Evite ser utilizado. Obras trascendentales, cumbres, por supuesto, de motivación para mis alumnos y para mi sociedad de Huayapampa. Muchísimas gracias, Alcides, por ese gran aporte, por ese gran gesto. Y aparte de ello, convergen en el centro de motivación, por supuesto, dos provincias, Recuay y Gran Mariscal de Zuriaga, Piscobamba. Que viva, por supuesto, nuestra Ancash, que viva la unidad familiar, que viva la familia Mendoza Breas. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Bien, señoras y señores, ha llegado el momento más esperado. Ha llegado el momento de escucharle a nuestro homenajeado, al dueño de la fiesta, al hombre que hoy nos ha convocado para estar presente en este recinto y celebrar a lo grande estos 50 años. Alcides Mendoza, tu pueblo, tu público, tu familia te escucha. Adelante. Muchas gracias. De repente, inmerecidamente, haber escuchado tantas palabras bonitas de amor, de amistad, de todo lo que han vertido sus palabras. Sin antes agradecerle a nuestro divino Creador por darme estos 50 años de vida con ustedes. Agradecerle a mi madre que me dio la vida. A mi padre que desde el cielo siempre está conmigo y debe estar muy feliz. A mi querida esposa, a mi socia y compañera incondicional. Gracias por todo. A mis queridos hijos, me siento orgulloso. A mis hermanos, Homero, Luz, Vladimir, Lenin, no he hecho otra cosa más grande
que simplemente seguir el legado de mi padre, su consejo que me dejó, sus enseñanzas que sembró en mí, el amor a la familia y los amigos. Gracias, familiares, amigos, presentes el día de hoy. No tengo palabras de agradecimiento este día. Su presencia me hace feliz. Como bien dijeron, yo amo la familia y yo amo a mis amigos. Y esto es un sueño que siempre quise. Reunir en vida a mi familia y a mis mejores amigos que siempre marcaron una historia, toda una vida durante estos 50 años. Muchos que apostaron cuando aún era niño. Otros en mi juventud y muchos en estos años de vida que vengo trajinando en altos y bajos propio de la vida. Gracias. No tengo palabras más que decirles gracias. Los amo a todos. Ha llegado el momento de que la fiesta continúe, porque en vida tenemos que abrazarnos, en vida tenemos que decirnos lo que sentimos, en vida todo. Después no vale nada. Ni las mejores flores, ni las mejores orquestas, ni las mejores bandas. Sin antes también agradecerle a mi amigo César Matos Salazar desde Yauyos con La Voz, mi banda favorita. Los Súper Sensacionales del Ande, de mi amigo Richard Coqui, quien también me gusta la música. Gracias, porque todos han sido convocados y han sido elegidos, porque los quiero de corazón, porque con ustedes me siento feliz. Y eso simplemente he resumido el día de hoy. Y acá seguirán viniendo sorpresas, y acá seguirá viniendo más cartelera para disfrutar como más queremos, como más hemos querido. Coronel Pacheco, mi amigo, mi hermano, gracias. Pensé que no ibas a venir. Gracias. Con todos y cada uno de ustedes. Me siento muy feliz. Quisiera decir tantas cosas más, pero quiero terminar diciéndoles, los amo mucho. Muchas gracias. Coronel está acá. Damas y caballeros, hay algo que quiero rescatar, lo que dice Alcides, ¿no? La música, referente. La música es el único que queda cuando todo y todos se van. Así que, por lo tanto, hoy vamos a compartir seguramente hasta donde el cuerpo pueda dar. Bueno, acaba de llegar un gran amigo, el coronel de la Policía Nacional del Perú, Wilson Pacheco Reyes. Pensó que se iba a salvar en su discurso, pero no, pues llegó en el momento oportuno. Coronel, por favor, le invito aquí al estrado mayor. Un fuerte aplauso para el coronel Wilson
Pacheco Reyes. Con ello cerramos con broche de oro esta parte de la ceremonia. Señores, buenas tardes. Disculpe la demora, don Alquiez. Darme el honor de primero saludarlo por su onomástico. Y segundo, decirle un poco la historia que nos conocemos hace varios años. Unos 10 años que aproximadamente nos conocemos, don Alquiz. Y el simple hecho de hacer un favor, como dije, ¿no? La amistad se nace, don Alquiz. Y siempre hacerle un favor, nace una gran amistad. Don Alquiz, 50 años, que se las pase muy bonito. Sabemos la calidad de persona que es. Sabemos lo que ha pasado, las vicisitudes, las buenas y las malas, como hemos estado siempre, don Alquiz, en las buenas y en las malas, como es nuestra amistad. Que Dios lo bendiga. Gracias a todos, señores. Disculpen la tardanza. Solamente desearle a usted y a su familia que no tenga cuenta, no 100 años más de vida. Éxitos y bendiciones, don Alquiz. Muchas gracias. La señorita, por favor, de servicio. Nos preparamos para el brindis. Nos preparamos para el brindis. A ver. Pregunto, por favor, en este sector, si la mesa ya está con su vino. ¿Todos? Hay que levantar, por favor. Caballero, también un gran amigo. Por esta fecha tan importante en la celebración de Alcides Mendoza Breas. Momento en el que también tenemos que elevar nuestra oración, nuestra petición y agradecerle al Todopoderoso que nos siga brindando salud y vida y felicidad de manera especial para Alcides Mendoza. Tres hurras para Alcides Mendoza. ¡Jijip! 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 Voy a solicitar en este momento especial la participación del Superior Policía PNP, nuestro amigo y colega Cirilo Sáenz, para que haga el brindis correspondiente. Adelante. Muchísimas gracias, Luciano. Todos coincidimos este día tan especial con agradecer al Todopoderoso. Alcides, yo quiero agradecer a Dios por haberme dado ese privilegio en las travesías de nuestra vida, conocerlo y ser su amigo. Es un honor, un gran privilegio conocer personas como usted, con todas las cualidades y virtudes que se han mencionado. Y nadie ha dicho que eso no es cierto. Me consta y soy testigo en las diferentes reuniones, actividades que hemos tenido, usted lo ha demostrado. Por ese especial motivo, pido a Dios que bendiga a su persona con muchísimos años de vida, igual forma a su bella familia. Agradezco por ser yo el que haga uso de la palabra para este brindis de honor. Pido a toda la audiencia que levantemos nuestras copas hacia arriba y pidamos por la salud de Alcides y su linda familia, arriba, abajo, al centro y adentro. Salud con todos. Gracias. Salud, Alcides. Salud, salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Momento histórico. Momento especial para decirle una vez más salud, Alcides. Voy a pedir, por favor, prepararse la mamita. Salud, Alcides. Muy bien. Señores de la mesa de honor, les invito a retornar a la ubicación de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Santo, por Alcides.
hay que ponerle ambiente a este recinto, ¿eh? Las manos arriba, todos con la palma al frente. Tiempo de paz. Feliz aniversario, feliz 50 años, Francisco Mendoza. Vamos a pedir a la señora Silvia Jiménez, de esposa, la compañera de toda la vida.
Y hablamos una canción ahí. Listo, pasamos. Thank you.
Alcides Mendoza. Ahora sí, rompemos la pista de baile. Ay, ay, ay. Con sentimiento. Vamos, Alcides, ahora sí. Quiero verte como siempre. Alcides Mendoza y Cintia Jiménez. Sentimiento, Guayapampino, Alcides Mendoza. Vamos, Cintia. Arriba. Vamos a pedir a los hermanos, a ver. ¿Dónde está Homero y la familia? Vamos a acompañar en la pista de baile al Cide Mendoza. Vamos. A las 6 de la tarde. Ahora sí, acompañar, vamos a ver. ¿Dónde está la familia, los amigos? A sacar su pareja. Todos a la pista de baile. Vladimir. Como el humo del cigarro en el aire.
Ahora sí, a sacar su pareja, el público. Y arriba, arriba los bracitos. Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos. Feliz, feliz 50 años, mi querido amigo Alcides Mendoza. Esos tus labitos que ayer me besaron, mañana más tarde besarán a otro. Esos tus ojitos que ayer me miraron, mañana más tarde otro. Esos tus labitos que ayer me besaron, mañana más tarde besarán a otro. Arriba los bracitos, eso, eso, super sensacionales delante. Borracho, borrachito, me dicen por ahí. Cervecero conocido, me llaman en mi pueblo. Así bien borrachito, te canto esta canción. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, hace ratos quiero tomar. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, hace ratos quiero tomar. Feliz, feliz 50 años, mi querido amigo Alcides Mendoza. Así se goza, en vida, en vida. Tú sabes, tú sabes. Arriba los bracitos, arriba los bracitos, con cariño. Voy de fracaso en fracaso, paso mala vida. Tropiezos y sufrimientos, yo ya no creo en el amor. Voy de fracaso en fracaso, paso mala vida. Tropiezos y sufrimientos, yo ya no creo en el amor. Mi amor es la cerveza, las cantinas son mi hogar. Desahogo son las fiestas, yo ya no creo en el amor. Mi amor es la cerveza, las cantinas son mi hogar. Mi desahogo son las fiestas, yo ya no creo en el amor.
ahora. ¿Quién te dijo que me quieras tú? ¿Quién te dijo que me amas tú? Tú solita me buscaste, me robaste a mi corazón. ¿Quién te dijo que me quieras tú? ¿Quién te dijo que me amas tú? Tú solita me buscaste, me robaste a mi corazón. Muévete así, así, muévete así, así. ¡Feliz 50 años con cariño! ¡Bailalo, gózalo, bailalo, gózalo! ¡Súper sensacionales delante, improvisando! ¡Así! ¿Quién te dijo que me quieras tú? ¿Quién te dijo que me amas tú? Tú solita me buscaste, me robaste a mi corazón. ¿Quién te dijo que me quieras tú? ¿Quién te dijo que me amas tú? Tú solita me buscaste, me robaste a mi corazón. Una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita. Y ahora yo quisiera escuchar tres uras por nuestro cumpleañero, por su feliz 50 años. ¡Jiji! 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 Amigo Alcides, cóbrale la comida. Empezando de allá.